Buenas a todos, gente, soy SP26 y bienvenidos a esta segunda parte de Navegando por la Deep Web. Si recordáis, hicimos un primer capítulo en el que entrábamos en distintas páginas, estará apareciendo ahora por aquí por el vídeo en algún tipo de miniatura y también lo tendréis en la descripción del vídeo, así como el vídeo de cómo navegar de forma segura por la Deep Web. ¿Vale? Estarán apareciendo esos dos vídeos porque yo creo que, bueno, si no habéis entrado en esos vídeos o no habéis visto esos tutoriales, pues yo creo que, bueno, pues debéis ir antes a esos vídeos y luego venir a este. Bueno, en este caso os traigo algunas páginas bastante interesantes que he estado pues mirando por aquí por la Deep Web y he estado pues navegando un poquito y creo que bueno pues dan para hacer un vídeo y como digo pues me han parecido bastante interesantes. En este primer caso os quiero traer un buscador, el buscador se llama Amia y es uno de los buscadores pues más importantes dentro de la Deep Web. Este buscador nos permite pues buscar todo tipo de páginas dentro de la Deep Web, entonces creo que es un buscador muy recomendable, además es 100% anónimo y bueno, no guarda ningún tipo de información ni nada de eso, ¿vale? Como digo, es un buscador muy importante si queréis navegar dentro de la Deep Web, funciona perfectamente bien. Como veis, pues lo que es el buscador, la página principal, pues tiene esta imagen en la que podemos entrar a este mundo profundo como si fuera un metro, como si fuera un underground, ¿no? Que entras a la profundidad, a la oscuridad, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, como digo, un buscador muy importante, sobre todo si queréis navegar dentro de la Deep Web. Bueno, vamos a la siguiente página que, bueno, esto no es una página, ¿vale? Amia no es una página como tal, es simplemente un buscador para buscar pues contenido dentro de la Deep Web, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente página, como digo, y bueno, me ha parecido interesante esta página, ya que podemos encontrar muchos productos de Apple, ¿vale? La página se llama Apple World y bueno, como digo, podemos encontrar bastantes productos de Apple a muy buen precio, la verdad. La moneda sería los Bitcoin y bueno, pues tenemos desde iPhone 6 Plus hasta pues, iPad, los nuevos ordenadores de sobremesa de Apple. En fin, tenemos todos los productos de Apple a un buen precio y bueno, esta es otra de las páginas que quería traer. Vamos a la siguiente, en este caso tenemos Torbox y es una página que nos permite mandar mensajes cifrados, ¿vale? Podemos traducirla al español, como veis aquí tenemos cambiar al español, vamos a darle aquí en cambiar, a ver si funciona correctamente y bueno, como veis nos pone bienvenidos a Torbox. Esto es un servicio de correo oculto accesible solo desde Tor. No existe ninguna conexión entre Torbox y el resto de internet. Todos los mensajes son enviados y recibidos dentro de Torbox. Pues bueno, es una plataforma que nos asegura y nos pues proporciona una seguridad mayor a la hora de comunicarnos pues con nuestros amigos, con nuestra gente. En definitiva, cuando queremos enviar algún tipo de mensaje que sea pues un tanto, no sé, privado, yo creo que hay que utilizar una red totalmente segura y Torbox pues nos aporta esta seguridad. Como digo, vamos, lo he dicho mil veces, la Deep Web es un sitio donde bueno, hay toda clase de cosas, como también en el internet normal, evidentemente. Hay cosas malas, como digo, y cosas también buenas, ¿vale? Muchos periodistas, periodistas de infiltración y demás, pues utilizan distintos correos, como pueda ser este, el Torbox o otros, para tener una comunicación más segura, ya que pues si utilizas Gmail, si utilizas cualquier otro tipo de correo, sí que es posible que se te pueda espiar o tus comunicaciones puedan ser, pues como digo, espiadas de alguna forma, ¿vale? De esta manera es mucho más complejo que te puedan espiar, que puedan acceder a estos mensajes, básicamente porque están prácticamente todos ya cifrados, ¿vale? Algo que pues muchos de los correos convencionales no tienen ese cifrado o esa seguridad que nos aporta la red Tor y en este caso Torbox, ¿vale? Así que nada, pues una web interesante y bueno, para el que quiera pues un servicio gratuito de pues de mensajería segura, creo que este pues puede ser interesante. También hay muchos, vale, parecidos a este, que también funcionan bastante bien, así que podéis investigar un poquito sobre todos los que hay y bueno, pues ya decidir un poco cuál utilizar. Vale, vamos a esta página. Está buscando pues distintas páginas, redes sociales, en definitiva, que haya dentro de la Deep Web. Y bueno, pues tenemos CebollaChan, que es una especie de foro. Y luego tenemos otras como el Torbook, que sería pues el Facebook
de la Deep Web, y en este caso os quiero enseñar Moneybook. De igual manera, es una red social, ¿vale? Que, bueno, pues nos permite tener esa seguridad dentro de la red Tor y, bueno, pues subir fotos, archivos y demás, como digo, de una forma más segura, ¿vale? También podemos, pues, buscar el contenido. Como digo, tampoco quiero que os registréis en estas cosas porque, ya os digo, una de las principales reglas de entrar en la Deep Web es no registrarse en prácticamente nada. Y si te registras, pues evidentemente no lo hagas con un correo tuyo propio, no lo hagas con un correo que tú utilices, o créate un correo para entrar en este tipo de cosas, ¿vale? Crearos una, pues, otra identidad, ¿vale? Que no os relacione con nada, con vosotros, ¿vale? Que no tenga nada de relación con lo que vosotros hagáis, con, bueno, con vuestra propia identidad, ¿de acuerdo? Entonces, son dos reglas muy básicas, ¿vale? Como digo, no registraros, y si lo hacéis, pues tener esa seguridad de utilizar, pues, una identidad falsa a la hora de entrar en estos sitios, porque, bueno, nunca se sabe quién puede estar mirando aquí y quién no, ¿vale? Como digo, la seguridad total no existe en ningún sitio, así que, bueno, cada uno ya, cada cual que tome las decisiones oportunas, ¿vale? Bueno, como digo, Moneybook, una red social que se habla en distintos temas, como veis, seguridad, bueno, distintos temas interesantes también. Y bueno, pues no quería traer Torbook porque, bueno, es una de las redes sociales que más se conoce dentro de la Deep Web. Es posible que en otro vídeo la traiga para que la veáis y demás. Y en este caso he querido traer una nueva, ¿vale? Que sería Moneybook. Bueno, luego tenemos aquí una página en la que nos comentan, pues, distintos, pues, cosas o temática de hacker, ¿vale? Nos enseñan, pues, distintas, pues, tutoriales para hacer distintos procesos y demás. Entonces me ha parecido, pues, también interesante, ¿vale? Hay algunas que están, algunas cosillas que están en francés, otras que están en inglés, y en español no hay nada, ¿vale? Pero bueno, yo creo que bueno, pues podéis traducirlo si queréis con un traductor, y el que sepa inglés, pues nada, perfecto, ¿vale? Por ejemplo, trabajando para el anonimato y la seguridad de los servicios, ¿vale? Pues hay distintos posts que me parecen, la verdad, que bastante interesantes, y os recomiendo que os leáis. Aquí no es necesario, os podéis registrar, evidentemente, como todo tipo de página, pero no es necesario, ya que la información está abierta para todo el mundo, ¿vale? Podéis contactar y, bueno, información bastante sobre multitud de cosas. Bueno, vamos a la siguiente, que esta sí que sería una web de temas de hacking en español. Y bueno, la verdad que está bastante bien esta página. Tiene bastante información acerca de todo el tema de seguridad informática a todas aquellas personas que le interesen. En esta sí que debemos registrarnos. Y como digo, siempre registraros con una identidad falsa, con un correo falso, con algo que no os identifique a vosotros mismos en el internet normal o en vuestra vida normal, ¿vale? Eso es importantísimo. Como digo, tiene información bastante interesante de tutoriales de seguridad informática y demás, ¿de acuerdo? Os traigo otra página que nos ofrecen, pues, distintos servicios, ¿vale? En este caso, los servicios que nos ofrecen son venta de tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? La verdad que bastante baratas para lo que nos ofrecen, pero bueno, tampoco me fío yo mucho de estos servicios, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente os quiero traer la página como curiosidad para que veáis que existen este tipo de páginas en la que nos venden, pues, distintas tarjetas de crédito para que nosotros las podamos utilizar como en la vida real, ¿de acuerdo? Y bueno, por los comentarios que he estado leyendo y demás, según dicen, es una página segura, pero tampoco yo me fío de estas cosas al 100% porque ya pueden ser los comentarios fake, o han sido simplemente manipulados, o cualquier tipo de historia. De todas maneras, simplemente, pues, os quiero traer estas páginas para que tengáis, pues, esta información y que las veáis, y que bueno, pues veáis un poquito lo que hay aquí dentro, ¿no? Que de eso se trata, navegar un poco por la Deep Web y ver las distintas páginas y, bueno, pues hacer un comentario sobre ellas, ¿vale? Vamos a la siguiente. Esta página se llama Dreamweavers, ¿vale? Y vamos a la siguiente. En esta página es una página de seguridad, ¿vale? Nos ofrecen servicios de encriptación, de, bueno, pues minimizar nuestra metadata. También hay tutoriales, también hay guías, también hay... Esta página está, la verdad, que bastante interesante. No hace falta que os registréis, por lo tanto, pues podéis navegar por ella de forma bastante sencilla. Y bueno, pues al final también nos ofrecen, como veis aquí, software libre que nos, pues, proporciona
pues seguridad, ¿vale? Es una página que, como digo, bastante recomendable por lo menos de leer, ¿vale? Luego tenemos, pues, como he comentado, minimizar los metadatos, bueno, pues el tema del no login, en fin, página interesante, como digo, tiene tutoriales y tiene pues información acerca de seguridad informática, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a pasar a páginas un poco más interesantes, ¿vale? Páginas que a mí por lo menos me han interesado. En este caso, productos de África, ¿vale? Es una página que evidentemente pues nos ofrecen productos que son sacados de África, productos exóticos y bueno, pues como digo, bastante interesante la página. Si navegamos simplemente la página principal, pues nos ofrece, como digo, por un precio que puede ser mayor o menor, pero bueno, nos ofrecen productos bastante caros, ¿no? En el que, pues, por ejemplo, aquí tenemos diamantes o tenemos este tipo de material, pues, mineral, precioso de estos. Y luego tenemos también oro, ¿vale? Podemos comprar distintos materiales que son, pues, productos, por así decirlo, exóticos, ¿vale? Como digo, aquí sí que tenéis que registraros, evidentemente, se paga a través de bitcoins, la moneda que se utiliza evidentemente el AdiWeb, una moneda prácticamente anónima y libre de impuestos y tal, bueno, que podéis comprar pues los productos. Si le damos aquí en Show See All Products, vamos a ver qué tal va. Ya os digo, el internet dentro del AdiWeb va un poquito lento, por eso no me quiero enredar en abrir distintas páginas y demás, porque si empiezo a abrir todas las pestañas, pues al final se colapsa. Bueno, aquí tendríamos los productos. Nos venden diamantes, nos venden Rhino On, que no sé muy bien ahora lo que es ese material precioso, y nos venden oro, ¿vale? Como digo, piedras preciosas, materiales exóticos, productos exóticos de África. Y bueno, pues una página que me ha parecido interesante de traer en este vídeo. Vamos a irnos al home. Y bueno, aquí la tendríamos otra vez la página desde el comienzo, ¿vale? En su home. Y bueno, estamos llegando ya al final de este segundo capítulo. He traído algunas páginas que tampoco son páginas ni gore, ni extrañas, ni nada, pero creo que son páginas que, bueno, pues que os pueden interesar, como he dicho antes, ¿vale? Nos vamos a ir aquí a esta. Esta ya es una página un poco más interesante. Contiene información y contiene, pues, archivos ocultos, archivos secretos. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Files, que serían archivos, evidentemente, pues tiene bastante información, eso sí, toda en inglés, de distintos temas, pues como digo, temática pues que os puede interesar, ¿no? Como veis aquí, pues, pues información, ¿no? Información interesante que podéis leer, podéis pues ver un poquillo por encima de qué se trata. Como digo, hay enlaces y links a otras páginas con más información sobre distintos temas. Como digo, temas misteriosos, temas, por así decirlo, paranormales, temas de Illuminati, todo este rollo, ¿vale? Aquí, como veis, pues nos pone la bandera de la Unión Europea, pues distintos temas de conspiración, todo eso, podemos encontrarlo en esta página, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos más información, los archivos PDF, todo esto que podemos encontrar en esta página. La verdad que la página, como digo, tiene muchísima, muchísima, muchísima información interesante. Información para todas aquellas personas que le guste un poco el tema misterioso, el tema paranormal, el tema de las conspiraciones, el tema del misterio, ¿vale? Pues es una página que os puede interesar, ¿vale? Como digo, tiene muchísima información, enlaces a otras páginas, enlaces a otros lugares de la Deep Web y bueno, pues mira, aquí también tenemos pues, temas de yihadismo, distintos terroristas con información acerca de cada uno de ellos y bueno, como digo, una página interesante por lo menos, ¿vale? La información, como digo, está bastante bien catalogada y bueno, pues quien no entienda inglés y esto, pues puede traducirla con cualquier tipo de traductor y pues ver un poquito la información que nos proporciona, ¿vale? Como digo, también tiene enlaces a otras páginas, que es algo pues que también es importante. He estado probando más o menos los enlaces que vienen y funcionan, a día de hoy funcionan bien. No sé si cuando estéis viendo este vídeo, pues no sé cómo funcionarán, pero a día de hoy he estado checando los enlaces y funcionan bien, prácticamente todos.
funcionan correctamente. Como veis, pues muchísima, pero muchísima información de mil cosas. No sé. Información a veces bastante, bastante extraña y que da incluso miedo. De crímenes, de privacidad y criptografía. Como veis aquí, pues muchísimas temáticas, ¿vale? Bueno, podemos irnos hacia atrás y aquí tendríamos links. Es una página para que la visitéis con detenimiento, que bueno, pues veáis un poquito todo despacio, con tranquilidad. Aquí tenemos pues más enlaces, como veis, esto nos está recopilando pues muchos enlaces a otros tipos de páginas, ¿vale? En lo que pone link, por ejemplo, información de criptografía, ¿vale? Que eso os puede ser interesante, números aleatorios, ¿vale? Y bueno, pues como digo, bastante temática y bueno, la verdad es que está bastante bien organizada la página con los enlaces, bastante fáciles de encontrar, ¿vale? Bueno, no vamos a ver más ya sobre esto. Mirad, aquí tenemos libros pues que son un tanto prohibidos, ¿no? Que han tenido algo de controversia, ¿no? En este mundo y que no han salido tanto a la luz, ¿vale? Pues aquí los podéis encontrar, ¿de acuerdo? Nada, vamos a irnos hacia atrás. Aquí tendríamos pues la página y podéis acceder a la información de forma sencilla, ¿vale? Vale, luego vamos a esta otra página. Es una página que me ha parecido interesante porque, bueno, tiene algo de misterioso, por así decirlo. Podemos encontrar distintas figuras que esconden algún tipo de mensaje. Yo, la verdad, no sé muy bien el mensaje que esconden, pero bueno, ya os digo, es una página que contiene mensajes ocultos mediante, pues, estos símbolos, esta tipografía, ¿no? O este idioma, por así decirlo. Y tiene, pues como he comentado, pues mensajes ocultos en todas estos símbolos, ¿vale? Yo, como digo, desconozco qué mensajes son, qué pone, no sé lo que pone. Así que si vosotros tenéis algún tipo de información acerca de esto, pues podéis dejarla en los comentarios de este vídeo. Como veis, los símbolos son bastante extraños, son bastante raros. Y como os estoy comentando, pues es algo que me ha parecido interesante. Y si alguno de vosotros tiene información acerca de esta página o sabe qué significan estos símbolos, pues puede dejarlo en la descripción del vídeo o puede también enviarme la información al correo de protos26tin@gmail.com, ¿vale? Como veis, bastantes símbolos extraños que no sabemos muy bien qué significan, ¿vale? Aquí parece que, por lo que tengo entendido, parece ser que esta es una especie de figura egipcia o algo así, ¿vale? Que tiene pues algo que ver con lo que sería el sistema solar y tal. Pero bueno, no sé muy bien lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, información bastante interesante. Creo que estas páginas que os he traído hoy pues están bastante bien. Y nada, espero que este segundo capítulo os haya gustado. Y nos vamos a ver en la próxima, que espero traer algo relacionado con el fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, el fenómeno Área 51. Trataré de buscar información dentro de la Deep Web relacionado con ese tema y vamos a ver qué hay de verdad y qué hay de fake en todo eso. Así que nada, gente, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Un saludo a todos y chao.